presento este último trabajo que he realizado en un bonsai de un cliente. Es un bonsai, un shinpaku. Shinpaku en japonés se refiere a todos los juníperos de escama. En este caso, a mí me parece que se trata de un fenicia, pero no lo sé a ciencia cierta. Entonces lo dejaremos en shinpaku. Es un bonsai que el cliente compró hace muchos años y, como veis en las primeras fotografías, no lo había pinzado, se había crecido con fuerza las partes vigorosas, los extremos. Y cuando un bonsai se deja así al crecimiento sin dirigir, pues acaba desvirtuándose. En esta reforma he podado fuertemente las puntas, he alambrado las ramas. He quitado una rama muy importante, una rama que salía aquí, donde he convertido en yin. Y de este modo vemos alternas, primera rama, segunda rama, para que la segunda rama quede bien posicionada. He tenido que girar un poco el ángulo, veis cómo he girado la maceta, para que quede en buena posición esa segunda rama. Y bueno, es un primer trabajo que creo que con los años dará un buen resultado y tendremos que trasplantarlo en marzo, febrero, marzo, antes de la brotación, girándolo adecuadamente para posicionarlo correctamente en la maceta.